Hola, hola, mis mujeres hermosas, mis mujeres preciosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Y bueno, chicas, en esta ocasión les traigo ese tutorial que es para el Día de Gracias. Yo sé que en México esta fecha no la celebramos, pero como tengo a muchas de mis mujeres hermosas que viven en Estados Unidos por medio de Insta, me pidieron que se hacía un maquillaje para esta fecha y a mí me encantó la idea porque nunca había hecho un maquillaje para estas fechas. Yo no lo celebro, como les digo, aquí en México eso no lo celebramos, pero yo, como siempre les digo, este canal es para ustedes y es por eso que yo decidí hacer este maquillaje que tanto ustedes me pidieron. Les mando unos besotes, espero que les gusten y yo ya no hablo más, vamos con el tutorial. Y bueno, chicas, para empezar vamos a tomar un primer de sombra y lo colocaremos en todo nuestro párpado. Yo estaré utilizando en esta ocasión una paleta de Adara que me encanta porque tiene una pigmentación buenísima. Vamos a marcar nuestro párpado con esta sombrita, así como lo estoy haciendo. Y bueno, ahora con una brocha plana tomaremos este color y lo colocaremos en nuestro párpado móvil. Ahora con una brocha de difuminar volveremos a tomar el color del principio y lo colocaremos donde ya hicimos la marca difuminándolo todo muy bien. Ahora tomaré esta sombra que es para darle un poco de brillo al hueso de nuestra ceja y de ahí vamos a delinear nuestro ojo, que es una de las partes que más me encanta. Lo único que estoy haciendo aquí es jalar para determinar el tamaño de mi delineado y de ahí llevaré la colita hacia el centro rellenándola. Y después lo que haré es jalar un poquito el delineado en la parte del lagrimal para que mi ojo se vea más rasgado. Ahora para la parte de abajo tomaré este colorcito que es muy parecido al que tomé al principio, pero este lo colocaré en las pestañas inferiores difuminándolo. Y ahora una de las partes más importantes, la máscara de pestañas por arriba y por abajo. Y ahora para darle un poco de profundidad a nuestro ojo delinearemos por dentro. A ustedes si no les gusta pueden omitir este paso, pero a mí lo personal sí me gusta. Ahora para que mis pestañas se vean más cargadas, tomaré esas pestañas postizas y me las colocaré. Me las pinté al principio porque no quería ensuciar estas, así que ustedes pueden poner primero las pestañas y después se las pintan, como ustedes más se acomoden. Y así es como quedan mis ojitos. Y ahora haré el paso que les estuve diciendo en Insta, que es como un degradado de fuertes a claritos. Ustedes verán de lo que se trata. Yo aquí lo único que estoy haciendo es delinear mis labios con un lápiz negro, un poquito más de lo natural para que se vean más gruesos de lo que son, porque como se pueden dar cuenta, pues labios no tengo muchos. Solo lleven el orden de lo que estoy haciendo y les quedará el resultado que verán al final. No creo que haga falta explicarlo porque se puede ver claramente lo que estoy haciendo. Aquí solamente estoy uniendo el delineado negro que puse al principio con este color vinito que me encanta. Y por último voy a utilizar este labial rojo para ponerlo en el centro, que es el que le dará el toque a nuestros labios. Y así quedó este maquillaje. Y bueno, chicas, pues como pudieron ver, no es nada del otro mundo, es súper fácil de hacer. Yo siento que lo que se les va a complicar un poquito, y ustedes me lo han dicho, es el delineado. Pero si siguen los pasos que yo hago, el primero que es jalar para saber hasta dónde lo quieren y trazar la línea que va de la puntita para adentro. Y así pues ya se van guiando porque del inicio al final pues ya es muy fácil, como ya tienen los primeros pasos, pues lo demás es súper fácil. Bueno,
Yo, como ya sé, pues les digo que está súper fácil, ¿no? Pero lo que les quiero recomendar, chicas, para las chicas que no saben delinearse o que no tienen tanta experiencia, es que antes de probar con delineadores líquidos, prueben delineadores en gel o si no, en lápiz para tener un poquito más de precisión. Si les gustan los delineadores líquidos, yo siento que se les va bueno. En lo personal se me complicó a mí un poquito más los delineadores líquidos que en gel. Yo el de gel me encanta y yo siempre, siempre lo uso, como ustedes pueden ver en mis tutoriales. Es por eso que yo se los quiero recomendar. Ahorita usé uno de MAC, pero también otro que me encanta es de L'Oreal y de... Ay, se me fue el nombre. Les voy a dejar por aquí una foto para que lo vean. Estos tres son los que a mí me encantan muchísimo y yo se los recomiendo. Y bueno, chicas, pues sin más que decir, yo me despido. Les mando unos besotes de panda, como siempre les digo, desde acá. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por todo su apoyo y por todo su amor que me dan. En serio, son súper lindas conmigo y se los agradezco de todo corazón. Gracias. Ah, chicas, antes de irme, porque ya me lo dijeron en un video pasado, que por qué no dije los productos que traigo en el rostro. Y la base que traigo es esta. Dejen, voy por ella porque aquí no la tengo. Espérenme. La base que estoy usando es esta de Revlon de 24 horas. Ay, creo que no se alcanza a ver. Ahí está. Esa es la base que estoy utilizando de polvo. Estoy utilizando uno de ELF. Es translúcido. Es el de los cuatro colorcitos. Este de contorno. Este de MAC, que me encanta, ustedes ya saben, para el contorno de aquí y el de la nariz. Y para iluminarme, este de L'Oreal, que ya se me rompió. Ay. Este de L'Oreal que me encanta, lo utilizo de sombra y de iluminador. Me encanta muchísimo, es el que uso casi todos los días. Pero este nada más, este colorcito de en medio. Solo para darme un toquecito de brillo. Y de rubor también utilicé un iluminador, que no quería nada de color, así que utilicé este. Marca es de Beauty Treats, algo así, la verdad es que no... Ah, sí, es de esta marca, ya me acordé. Es de la marca de correctores, igual estoy utilizando estos correctores para las ojeritas y para iluminarme un poquito esta zona. Ustedes ya saben de lo que hablo. Y pues de labiales ya se los enseñé. Y creo que es todo, la paleta de Adara, me la regaló mi mami. Mami, muchas gracias, me encantó esta hermosa. Yo se las quiero recomendar, chicas, porque tiene una pigmentación buenísima. Vean. Ay, perdonen mis uñas. Vean. Buenísima y me encantó. Yo se las quiero recomendar. No sé dónde puedan conseguir Adara, pero si encuentran esta marca, pidan por esta paleta porque está buenísima. Y ahora sí, chicas, pues yo ya me despido otra vez. Les mando unos besotes de panda y nos vemos en el próximo video. Bye.